surge esta iniciativa de Talentos Activos? Bueno, la iniciativa surge por la inquietud de tocar a los niños que son con limitaciones, y especiales en los residenciales públicos. Mayormente cuando vamos a los residenciales siempre participan los nenes que son los regulares, como ellos le dicen, y siempre están marginados los de Talentos Activos, los nenes especiales, y surgió la idea con nosotros acá en el área oeste, y gracias a Dios empezamos, eran 50 cuando empezamos, ya tenemos alrededor de 100 y pico de niños que estamos impactando y estamos llegando a ellos, haciendo la actividad solamente para ellos, para los de Talentos Activos. ¿Cómo han reaccionado estos niños a este programa dirigido a ellos? La emoción es mucha, ver las caritas de ellos felices, porque antes estaban marginados, los papás también, porque mayormente la carga era solamente para los papás, ahora tienen una ayuda, tenemos líderes y tenemos instructores en los residenciales, nosotros llegamos a los residenciales y identificamos a los niños que son especiales y trabajamos con ellos, y gracias a Dios hasta ahora ha sido todo un éxito. ¿Qué tareas en particular o actividades realizan estos niños dentro de este programa? Tenemos actividades de recreación con ellos, actividades pasivas, actividades recreacionales, le hacemos actividades a ellos de juegos de mesa, le hacemos dibujos, los ponemos a pintar con las destrezas de ellos que tienen, hacer mejores actividades ahí. ¿Imaginaban o planificaron desde el principio? El principio la meta era llegar a 50 y gracias a Dios al día de hoy tenemos más de 100 participantes y yo sé que hay más. Son participantes que no hacen nada más, no están en ningún otro componente, y para ellos es una super oportunidad, porque ellos, muchos de ellos, no salen de las casas, no socializaban con nadie más, y aquí han tenido esa oportunidad. ¿Ha visto que hay algún tipo de crecimiento en cuanto a su participación, en su autoestima? Muchas, había nenes que no, ni siquiera en la escuela participaban con otros, y ya en su residencial, en la escuela, el cambio es notable, participan en todo. ¿Cómo ha visto la reacción de los padres de estos niños? Los padres súper emocionados porque para los nenes no se les daba la oportunidad y ven pues que sus nenes son considerados y nos han apoyado un montón. ¿Qué actividades en particular realizan estos niños? Allá se le da recreación, cualquier actividad recreativa, también se les da manualidades y destrezas, las primeras destrezas de los deportes. ¿Alguna sugerencia, comentario que quieras llevarle a los niños que nos estén viendo y a esos padres? Que esos padres que todavía tienen esos niños en los residenciales, que no los dejan ir, que por favor que los lleven, que es una super oportunidad para que los niños se desarrollen tanto social como físicamente.